Luego de las especulaciones sobre la muerte del líder del Frente Amplio de Organizaciones Sociales, Julio Palacios, integrantes de Movimiento Popular, Ernesto Che Guevara e incluso de la propia organización FAOS, realizaron un pronunciamiento en donde indicaron que su deceso se debió a causas naturales. De la Procuraduría se hizo la investigación pertinente. Ahí está un acta de defunción, la cual habla de cuáles fueron los motivos por los cuales el compañero fallece. Según las investigaciones realizadas, el líder de los comerciantes sufrió una falla respiratoria, lo cual provocó su muerte. Recogitó, entonces me parece que a la hora de que recogitan los líquidos se le fueron a los pulmones. Y esa es la cuestión, no la sea la causa, más que nada, de su deceso. ¿Por qué? Porque se ahogó prácticamente. Asimismo señalaron que pese a las dificultades de salud que padecía, siempre se mantuvo al frente de la organización. Nosotros no lo aislamos. Imagínense a un hombre de 44 años, inteligente, una persona estudiada, ¿sí? Porque era licenciado en comunicación, no sé si lo sepan, era estudiado, ¿sí? ¿Se iba a dejar manipular o encerrar por nosotros para que no tuviera ningún tipo de comunicación? Respecto a lo que pasará con FAOS, indicaron que ninguno de los integrantes busca lucrar con el cargo que desempeñaba Julio Palacios, por lo que en próximos días nombrarán a un líder que sea capaz de sacar adelante a la organización. Con imágenes de Jesús Gil, informó para Nuestro Mundo, Karina López.